Me alegra mucho estar aquí, en esta casa. Me honra estar en esta casa y me honra que ustedes estén hoy. Esta imagen es la con la que abrimos siempre las conferencias, porque justamente muestra que se reúnen el budismo, el taoísmo. Quien está en el centro, quizá alguno de ustedes la conozca, es Pema Chodron. Es una monje budista occidental, pero que está a cargo de un monasterio también tibetano, de budismo tibetano. El de la izquierda es Brother David, que ha entrelazado el budismo zen con el cristianismo, el misticismo cristiano, y ha estado en esta misma casa dando una charla hace muy poco. Brother David Steindl-Rast es austríaco y el ser más despierto que yo he conocido. Y allí está Ken Wilber, y allí están alumnos del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y aquí a la izquierda abajo está un equipo del Mind and Life Institute, que es un grupo que estudia desde las neurociencias, por ejemplo, a los meditadores, a la gente sana, a la gente creativa, a los lamas, monjes, y que realiza reuniones de científicos con monjes, para poder tomar técnicas de los monjes para trabajar con las emociones, para trabajar con el desarrollo interno. Y también los monjes, particularmente el Dalai Lama, tiene una visión de rectificar el budismo en aquello con lo cual esté en discordancia con los nuevos descubrimientos de la ciencia, lo cual me parece algo fantástico. O sea que sí, hace tanto tiempo se dijo esto, pero hoy la ciencia confirmó que es de otra manera poder rectificar la tradición y no forcejear con lo que se ha descubierto. Pero bueno, esto es nada más que el contexto. Vamos a empezar entonces con la charla propiamente dicha. Ahí lo tenemos a don Abraham Maslow. Miren qué carita. Me gusta mucho mostrar la foto de él, me gusta mucho esa foto. Abraham Maslow era un tímido, un introvertido, y uno de esos que no encajaban en el mundo. Estudió psicología para comprender la interioridad humana, y al igual que yo, que estudié psicología viniendo de un entorno familiar muy sano y de criarme en el campo, en una estructura de sociedad pequeñita, de pueblo, cuando me encontré con la carrera de psicología me espanté, porque bueno, claro, observé, sin conocer a Maslow todavía, que toda la psicología estaba basada en la enfermedad. Es decir, que tanto los que antecedieron a Freud como los que vinieron después estudiaron, salvo Jung, básicamente personas enfermas, neuróticos, psicóticos, y se entendía el trastorno mental como el patrón a través del cual leer el comportamiento de todas las personas. De pronto aparece en los años 60 Maslow, Rogers y otros que a algunos de ustedes les sonará seguramente Rogers, porque suelen haber counselors en las conferencias, que empezaron a observar esto y decir, ¿y cómo sería una psicología que estudiara a las personas que sí funcionan en la vida, a las personas plenas, creativas, las parejas que sí se aman desde el ser y no solamente desde la carencia? Y empezó a estudiar eso, personas que podríamos definir como sanas, lo cual en la carrera de psicología no existía. No había gente sana, había gente más o menos neurótica, y había palabras que no existieron nunca. Ternura, por ejemplo, muerte, la gente no moría, existía el instinto de muerte. La palabra amor es una palabra dudosa desde la vieja psicología. Entonces, y ni que hablar de todo lo que puede hacer espiritualidad, en el real sentido de la palabra. En el real sentido me refiero a la búsqueda de lo trascendente, la búsqueda, redundando, de sentido, de que valga la pena levantarse cada día y tengamos un motor que nos lleva a querer hacer algo, algo con eso que la vida nos trae. Entonces, bueno, don Maslow se entusiasmó con esto y empezó a hacer estadística y empezó a estudiar a las personas que, como él las describió, plenas, que hacen algo bello y noble con sus vidas,
creativas, con vínculos interpersonales sanos, y estudió algo muy importante que solo los había estudiado la filosofía, que son los valores. Los valores. En nuestra sociedad es algo que parece de los libros, ¿no? Pero los valores son constitutivos a cómo nos movemos en la vida, haya o no huelga de policías. O sea que los valores están adentro y uno se mueve en función de eso para todo. Para el acto más altruista o para ver dónde tira el papel de caramelo que acaba de comer. Los valores superiores que dan sustento a las elecciones son propios de las personas sanas. Y esas personas sanas, Maslow las llamó personas autorrealizantes, y habló de el ser humano, el hombre como especie, el hombre autorrealizado. En verdad este libro se llamó Hacia una psicología del ser, que aquí es el subtítulo, en donde Editorial Kairos ha reeditado, y es un libro que recomiendo ampliamente, es de fácil lectura y de enorme profundidad. Se conjugan, es alegre, es precioso, es muy, muy bello. También está La personalidad creadora de Maslow, de la misma editorial. Y sucedió un hecho curioso. Estamos hablando de los años 60. Imagínense que para esa época estaba Vietnam, para esa época China había invadido el Tíbet. En el 59 se produce el éxodo del Dalai Lama hacia Occidente, en realidad hacia Dharamsala, pero Occidente empieza a enterarse de que existía la meditación, el vegetarianismo, el yoga. Empieza a haber un auge de Oriente hacia Occidente y empieza a crearse una psicología diferente. Entonces, iba un día Abraham Maslow, manejando por ese lugar que tengo el gusto de haber conocido. Esto está a orillas del Pacífico, en el sur de California, Big Sur, y se estaba poniendo tormentoso, como en la foto, y estaba anocheciendo, y se perdió. Se perdió no ahí, porque ahí no hay cómo perderse. Tenés de un lado la montaña, del otro la ruta, y nada más. Es realmente bellísimo e imponente el lugar, pero es un lugar donde hay mucha bruma, mucha niebla, y como se venía esa tormenta amenazante, se metió en uno de los caminitos y pidió refugio. Vi luz y entré, dijo, como se dice en nuestro país. Entró y pidió hospedaje. Entonces lo hospedaron gentilmente, allí vemos una foto, le dieron de comer, y cuando entró a una de las salas, vio que habían varias cajas donde estaba su recién editado libro, El hombre autorrealizado, en nuestro idioma. El lugar era el Esalen Institute, un lugar que está en el centro de mi corazón, que ha sido parte de mi formación, donde espero poder dar clases alguna vez, no muy lejana. Pero fíjense ustedes, Abraham Maslow va a parar allí y estaban desembalando las cajas con su libro. ¿Y qué pasó? Se quedó a vivir. Se quedó a vivir y allí hay una cabañita, que es la cabaña Abraham Maslow, como está el Salón Fritz Perls, donde vivió el creador de la Gestalt, y el Salón Aldous Huxley, y por allí han pasado Joseph Campbell, y etcétera, 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 y siguen pasando. Es un lugar que no se desvirtuó en la cualidad de su origen, que fue amalgamar Oriente y Occidente, introducir la alegría, la creatividad, el cultivo de la huerta, la comida sana, el cuerpo, la danza, la meditación, como parte de la psicología. De modo que uno va allí y quien cocina puede que sea un psiquiatra, un psicólogo que está becado y te está sirviendo la comida. Entonces, bueno, el hacer la huerta es parte de la ejercitación de la plena atención. Entonces, esta es la historia de cómo Maslow va a parar a Esalen y estas ideas allí. Características de la persona sana que tiende a la autorrealización. Si hemos tenido suerte de niños, hemos sido así. Y si hemos tenido más suerte todavía de adultos, algo se conservó de eso o algo se tapó y después se abrió, se rasgó el velo que lo cubría y volvió a renacer esa cualidad intrínseca de nuestra naturaleza esencial. A mí me gusta un aspecto de la palabra autorrealización,
que más uno lo aborda, sí, pero yo soy fanática de las etimologías. Y autorrealizarse también significa volverse real. Volverse real. Hasta que es un proceso, no es que yo pienso autorrealizarme para el 2025. Es un proceso de despliegue. En ese proceso de despliegue, uno va siendo más real. ¿Qué quiere decir esto? Que uno deja de ser tan imaginario, uno tiene una imagen distorsionada de sí mismo. Uno va desplegando acciones que no se animaba a hacer. Y también el otro es más real para mí, porque dejo de proyectar tanto. Veo la vida más como es y menos como la imagino con mis proyecciones. En una persona mayor sana, ese proceso también se va dando. Es decir, que va desplegando la capacidad de ver con sensatez, con sentido común, que es con todos los sentidos abiertos. Eso es lo que significa sentido común. ¿Cuáles son las características que Maslow detectó haciendo encuestas? Hay una percepción superior de la realidad. ¿Qué quiere decir superior? La palabra superior en este contexto, en la psicología transpersonal, refiere a jerarquías de conciencia. Ustedes imaginen, en una antigua metáfora, que es como si uno fuera subiendo a una montaña. Imaginen justamente que alguien viviera en un pueblo al pie de una montaña, pero nunca le fue permitido subir. Y un día sube un poquito, se cansa, sube otro poquito a la vez siguiente, y a medida que va subiendo, va tomando perspectiva y va viendo cosas que antes no veía, ve que detrás de la capilla hay un cementerio y que no lo había visto, y ve qué cerca que está el arroyo de la capilla, por eso se inunda. Empieza a encontrar las relaciones que antes no encontraba. En la medida en que entonces vamos teniendo una conciencia más integral, vamos pudiendo relacionar por qué somos como somos, por qué nuestro pasado fue como fue, por qué nuestros ancestros, por qué nuestro futuro, para qué nuestra vocación, por qué nuestro cuerpo. Vamos viendo, no pensando, viendo. Cuando uno ve, ya ni necesita pensar. Es realmente como asomarse desde la montaña al pueblo. Percepción superior de la realidad, mayor aceptación de sí misma y de los demás. ¿Aceptación qué significa? Aceptación significa no fricción. Y aceptación de los demás no significa no poner límites. Casi diría lo contrario. La persona que se autorrealiza tiene una clara noción de dignidad, con lo cual no va a permitir el maltrato hacia su persona. Y también va a aprender a autoobservarse para no permitirse el automaltrato. Siempre digo que en Occidente tenemos un nivel de automaltrato enorme y el complejo de Jonás es parte de ese automaltrato. Ya vamos a ver de qué manera específica. Mayor espontaneidad, creatividad, frescura y espíritu democrático. De las primeras después voy a hablar, pero espíritu democrático, que lo dice Abraham Maslow, me encanta esa expresión, porque cuando uno está inseguro y muy limitado a su punto de vista, miren qué expresión, de 360 grados, mi punto de vista es este, ¿sí? Pero si yo no tomo en cuenta el punto de vista de Ana, de Eugenia, de Viviana, de todos los demás, me voy perdiendo de porciones de la realidad. Entonces, ser democrático es escuchar a los demás. Y si no lo hago y si yo estoy insegura, lo que yo necesito es tener razón y ser dueña de la verdad. Eso sí que es estar inseguro. Si yo me siento segura de que no preciso tener ni la razón ni la verdad, puedo escuchar al otro. Puedo escuchar inclusive si me marca algo que el otro cree que es mi error. Porque no siento que eso va a demoler mi identidad. ¿Sí? Seguimos entonces. Mayor capacidad de enfoque correcto de los problemas y riqueza en la respuesta. Enfoque correcto de los problemas significa que a medida que subimos la montaña, vemos con más objetividad.
la conciencia de sí, que es un logro de trabajo cotidiano, de prestarse atención y de lograr algo que es muy difícil, que es no autoengañarse, es algo que requiere de mucha voluntad, expresión que tampoco en nuestra cultura tiene gran popularidad. En un fin de semana uno tiene que despertar todos los chakras a la vez, y en 15 días uno es terapeuta, y esto es textual de publicidades que he recibido esta semana, es terapeuta transpersonal en 15 días. ¿Se imaginan? Yo suelo decir, por bueno que fuere, ¿se sacarían una muela con un odontólogo que se recibió en 15 días? No. Bien, ser terapeuta no es menos difícil. Entonces, bueno, me espantan esas carreras tan cortas. Eso sí que es una carrera. Entonces, y riqueza en la respuesta, ¿qué significa? Que cuando uno está en la vida cotidiana sin trabajarse, tiende a la mecanicidad. Entonces, me dicen algo y reacciono, porque uno tiene una actitud defensiva ante la vida. Esto, por supuesto, que no es acusativo y estoy incluyéndome. En general, la vida ofrece un nivel de hostilidad importante. Entonces, uno aprende desde pequeñito a tener distintos mecanismos de defensa. Entonces, reacciona defendiéndose. Defendiéndose puede ser prepoteando y sacando pecho como un gallito, o puede ser achicándose y yo no sé nada, ¿no? O puede ser llamando a mi hermano que es más grande que yo. Entonces, uno se defiende diciendo, no siento nada, ¿qué me importa? Hay tantas defensas que tenemos y que vamos adecuando también, pero tenemos un repertorio preferencial según nuestra estructura, para los que conocen también según nuestro eneatipo. Mayor independencia, desestimación de los etiquetamientos y de la opinión ajena. La persona autorrealizante, que no estoy hablando del narcisista a quien sí le importa la opinión ajena, se está mirando en el espejo todo el tiempo, pero mira a ver si lo miran. El narcisista es tremendamente dependiente de la opinión ajena. Se ama mal, en tanto lo admiren, y confunde admiración con amor. La persona autorrealizante sabe que la opinión ajena es tan parcial y que, de algún modo, si se guía por eso, va a estar perdido. Sin embargo, la persona autorrealizante toma en cuenta la opinión ajena para no ser necio. Es decir, que puede consultar a un terapeuta, a un amigo. Y necio significa rectificar el rumbo si uno se da cuenta de que está equivocado o confirmarlo, pero va a mirar para adentro. Podría decir que tengo el honor de haberme equivocado mal, como dicen ahora, por cuenta propia. O sea que elegí lo que sentía en mi corazón, lo cual no quiere decir que sea exactamente lo correcto, pero me equivoqué por cuenta propia. Y hoy en día valoro eso, de que no fue la opinión ajena lo que guió mi elección, aunque me haya equivocado. Entonces, la persona autorrealizante es reacia a los etiquetamientos, reacia a ser, dice, clasificada, dice Maslow. ¿Por qué es esto? Porque en la población promedio, los etiquetamientos hacen que dejemos de ver a la persona. Ah, sí, es de Piscis, ¿qué querés? Como si eso lo describiera todo. Ah, no, es un 8 del eneagrama. Listo, ¿viste? Ya lo tenemos. Entonces es, no, búfalo de fuego, no sé qué cosa. No. Y si sos psiquiatra en el DSM-4, sos un 24, no sé cuánto, no sé qué. No, es un individuo singularísimo. Por eso, la persona que se va conociendo ve cuántos matices tiene dentro y, por lo tanto, sospecha que el otro ha de tener los mismos matices. Entonces, toma las tipologías que pueden ser muy útiles, pero no confía en ninguna etiqueta y le molesta mucho cuando se la ponen a él, porque significa, ya no me vas a ver, ya no me vas a escuchar. Y en general es así. Seguimos. Entonces, deseo de real intimidad
y de integración sinérgica. Es importante que sepamos que ir autorrealizándose, sí, como vamos a ver después, va a implicar una cierta búsqueda de momentos de solitariedad. Me gusta esa palabra, porque es la soledad elegida. Entonces, va a haber momentos en que necesito apartarme, necesito aquietarme, silenciarme, porque si no, ¿cómo escucho? ¿Cómo escucho eso que está dentro de mí? Es como si fuera una caja de música, lo de adentro, y el mundo es una empresa metalúrgica. Entonces, necesito apartarme, pero necesito también estar entre los demás, de dos maneras por lo menos. Y esto es importante porque estar solo y ermitaño rara vez es saludable si es la constante. Necesito estar con los demás para servir y necesito estar con los demás para tener compañeros de vuelo. Entonces, allí es donde uno precisa profunda intimidad. La persona que toca su propia intimidad tiene hambre de pulpa, como digo yo. Está harto de las cáscaras, tiene hambre de la pulpa de la fruta. ¿Y vieron cuando uno puede fácilmente comunicarse de esencia y esencia con el otro? Que no tiene que traducirse a sí mismo y que de pronto hay una cosa directa y simple en donde estamos comunicándonos con facilidad, ¿sí? ¿Qué es eso? Eso es el pedacito de sol que encarnamos cada uno de nosotros. Este es un criterio unánime de las tradiciones de todos los tiempos y culturas, por eso se las aúna a todas, si hablemos del sufismo, el taoísmo, el budismo, el yoga, el misticismo cristiano, etcétera, etcétera, como filosofía perenne, psicología perenne. ¿Qué quiere decir? Que no muere a lo largo del tiempo como las hojas de los árboles que no caen en otoño. Y todas dicen que cada uno de nosotros encarna una porción del todo que vino a vivir la experiencia humana. En cada charla es necesario que yo recuerde esto, los que han venido ya a varias van a encontrarse siempre con esta información para las personas nuevas y porque es necesario retomarla. ¿Y qué pasa con ese solcito? Y para poder esa esencia, que es nuestra verdadera naturaleza, lo divino en nosotros, esa palabra es de Maslow. Fíjense que Maslow es, en el año 61 por allí, que es cuando muere Jung, para que ustedes se den una idea de cómo viene Jung, muere a los 84 años, o sea, hacía rato que se había ido Freud. Jung muere en junio del año 61 y Maslow andaba haciendo lío para esos años y él dice la palabra divino porque él dice, vendrá más adelante una psicología transhumana. Porque con esto no va a alcanzar. Transpersonal, él acuña este término. ¿Qué significa transpersonal? Por un lado significa que lo personal es lo que nos relaciona con el mundo y lo trans es lo que trasciende eso. Si quieren, el espíritu, nuestra conexión con lo sagrado, con el adentro más íntimo, con el adentro más íntimo del otro. Y también dice Frances Vaughan, una psicoterapeuta de este paradigma, transpersonal es como transatlántico. Transatlántico es que atraviesa el Atlántico. Entonces, para llegar a lo trascendente, tenemos que atravesar lo personal. Esto es pagar las cuentas que debemos, solucionar los líos con los hijos, llevarnos bien con el vecino lo mejor que se pueda, cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Todo lo personal genera recursos. El mundo, porque el monasterio que él hemos elegido es este, probablemente el más arduo. Entonces, el término divino lo usa Maslow y él dice que eso interno lo tenemos que aprender a escuchar. Rumi, poeta preferido mío, en el año 1200, decía, de tantas cosas que él decía, porque es una belleza como él describe los procesos internos, él decía, ¿te visitas a ti mismo con regularidad? Y otra cosa que decía era, silencio, pídele a Dios que te informe. ¿No? Yo lo digo y se me ponen los pelitos de punta. Por favor. ¿Qué es eso de alrededor?
personalidad, es nuestra identidad condicionada, necesaria para interactuar con el mundo. Es decir que, si ustedes tienen niños, como papás no es necesario que aspiren a que el niño sea esencia pura, porque va a tener que gestar una personalidad. Y además la personalidad, por supuesto, no va a estar solo en manos de ustedes. Va a estar la escuela, la publicidad, el mundo, lo que venden en la esquina, etcétera, etcétera, etcétera. Más lo que ese niño trae al nacer. Va a ser su trabajo, a medida que crezca, y el de los papás al criarlo, ayudarle en lo posible a que pueda desarrollar una personalidad lo más parecida posible a su esencia. Pero Maslow dice, cuidado con facilitar demasiado las cosas. Porque, dice él es un poco extremo, creo que por apasionado. Él dice que puede ser un acto criminal facilitar demasiado las cosas, porque puede ser que uno elimine la capacidad de intensidad de esa persona al darle todo servido. Entonces él dice, quien no ha luchado, quien no ha dudado, quien no se ha frustrado, sigue dudando de su capacidad de lograr. Entonces tenemos que lidiar con la vida para después poder confiar en nuestra capacidad de hacer, ¿sí? Entonces, volvamos a la esencia. Él dice que ese solcito, esa porción del todo, aunque es una porción del todo y cuando se realiza es potente, es algo que la verdad que las personas que yo he conocido más desplegadas irradian eso. En el budismo se llama así, cuando hablo de budismo, taoísmo, estoy hablando siempre de psicología laica, se habla de radiancia. Y nosotros también decimos, es radiante esa persona, deja su paso como un perfume. Por su manera, uno se siente mejor, aunque olvide lo que te haya dicho. Hay algo en esa persona. Entonces, pero mientras la personalidad está taponando eso y estamos buscando el modo en que eso se exprese, es algo sutil, delicado, que va a buscar su camino a través de los condicionamientos de la personalidad. Eso puja, presiona constantemente para salir a la luz. Y dice Don Abraham Maslow, si no la escuchamos, nos enfermamos. Esto significa que, al igual que lo dice el doctor Bach, el de las flores, que la enfermedad consiste en una discordancia entre la esencia y la personalidad, Jung también y Viktor Frankl también. Y aquí viene Maslow a decirnos que si uno no escucha eso de adentro, hay una enfermedad que se puede manifestar en múltiples síntomas, como después vamos a ver. Pero no es que no haya otras neurosis posibles, otras enfermedades psicológicas posibles. Pero esto es algo bien específico que deviene de vivir una vida que no es la nuestra. Y allí hay algo que él rescata de la teología. Es una palabra poco pronunciada en nuestro idioma y que a mí me parece interesante rescatarla. Acidia, con C, acidia. En la teología, y yo pongo aquí la palabra pecado entre comillas, para que nadie se me asuste, porque estamos hablando, sí, introducimos la teología, es el pecado de aquel que no hace con su vida lo que sabe que podría realizar. Eso es acidia. Dice Maslow, el que sabe que podría ser cantante, pero se limita a ser zapatero. Y el que sabe que podría ser zapatero, pero se queda en su casa. O sea, el que tiene talento para determinada cosa y no la hace ni siquiera en sus ratos libres, ni siquiera bajo la ducha, aunque más no sea, siente en el fondo de sí una sensación de autotraición, que no está cumpliendo consigo mismo. Entonces, pecado, las comillas que significan. ¿Se acuerdan que cuando uno aprende la palabra pecado también se relaciona con faltas, las faltas que cometiste? Falta, falta de acción, falta de conciencia, falta de atención, falta de comprensión. En ese sentido, entonces, el pecado de acidia es la falta de prestarle atención a eso que desde adentro pide a gritos
que ser sacado a la luz. Lo pide. Si lo hemos desescuchado demasiado, hay veces que hasta se expresa con síntomas físicos o con una tristeza muy especial. La persona está apagada. Como en mi consultorio yo solía tener una campanita. Imaginen que la tengo acá. Entonces uno hace sonar la campanita y obviamente hace tlin, tlin, tlin. Pero si uno la agarra y le hace una sordina, mueve la campanita y hace toc, toc, toc. Cuando uno amortigua su necesidad de vida y de expresión de eso interno, y el complejo de Jonás tiene que ver con eso, está haciendo una campanita que hace toc, toc. Ninguna campanita nació para hacer toc, toc. Entonces, uno necesita volver a hacer cling, cling. ¿Me presé? Seguimos, por favor. Persona, aquí tenemos a Tupac Amaru. Vivimos tironeados, de un lado y del otro, por distintas necesidades. Y vamos todo el día a tener que estar tomando decisiones y haciendo elecciones. Elección, elector, significa que uno va a leer la realidad, la que está afuera, elector. Leo la realidad y me siento tironeado. ¿Qué elijo? Tengo que decidir, desescisión. Dejo de estar dividido cuando elijo. ¿Cuáles son las opciones? Dice Maslow, la opción de seguridad. En nuestro país, y es que expreso esto porque estamos siendo filmados, entonces probablemente en otros países donde van a ver esta filmación, a lo mejor no existe el bicho bolita que existe en nuestro país y que es un insecto pequeñito, o a lo mejor alguno de ustedes no lo conoce, que anda ahí como un cien pies gordito, siempre me ha llamado la atención, y ni bien siente amenaza, se vuelve una esferita, se repliega sobre sí mismo. Y aún nosotros, cuando escuchamos un ruido, lo que hacemos es esto. Ante un derrumbe o lo que sea, hacemos esto. Es decir, que el repliegue, es fruto del temor y de una actitud de autopreservación. Si se vuelve un estilo de vida, nos enfrascamos, como está esta mujer, y nos enfermamos. En francés, enfermé es estar encerrado. Entonces, estar encerrado, venir a este planeta y que vivir encerrado es como tener un boleto para ir a París y quedarse adentro del hotel, no tiene mucho sentido. Entonces, la opción es seguridad y del otro lado, la necesidad de desarrollo. Cuando elijo desarrollo, elijo en general una opción de incertidumbre. Para mí, por ejemplo, dar una conferencia, bueno, hay una serie de incertidumbres, pero como lo hago hace tantos años, en general lo hago con mucha alegría y con mucha simpleza. Pero por muchos años, por ejemplo, yo he sido una ermitaña y generar una fiesta de cumpleaños al principio me era un paso hacia allá, mucho más que dar una conferencia para 100 personas o 1000, no me importaba el número. Entonces, para mí dar una conferencia es un lugar de comodidad, de seguridad. Pero estar, que la gente me mire y me celebre un cumpleaños, no sabía ni qué hacer. Entonces era ir de aquel lado, con lo cual evitaba, por supuesto, celebrar mi cumpleaños que yo consideraba una fecha sin importancia. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso se llama mentira. Eso se llama evitar algo que yo necesitaba, porque ¿quién no necesita ese afecto? Pero para eso tenía que dar ciertos pasos que después recién pude dar. Entonces, el tironeo es todo el tiempo. Si ustedes se llevan esta noción y se autoobservan, van a ver que todo el tiempo estamos entre la opción de seguridad, quizás para venir a esta conferencia. Seguridad hasta es comodidad. Hace calor y a lo mejor no consigo transporte y a lo mejor es un plomo, lo cual puede ser cierto, es aburrido, o etcétera, etcétera. Pero tomo el pequeño riesgo. Cuando trabajamos con un terapeuta, yo como paciente, que lo tengo, gracias a Dios, soy una muy buena terapeuta, cuando trabajamos con un paciente desde este punto de vista, vamos a apuntar
no solo o no específicamente a su patología, sino, dice Maslow, a su historial de salud. Cuando hacemos terapia nos preguntan, ¿y a qué edad, etcétera, etcétera? ¿Y cuándo fue, cuándo perdiste a tu papá? ¿Y cuándo? Y toda la historia traumática. Y el historial de salud, tus logros, cuando te pudiste ir a vivir solo, cuando empezaste a trabajar, todo ese historial de lo que te da entidad como persona, el historial de salud le llama Maslow. No nos preparan para hacer eso en la universidad, por lo menos no cuando yo me recibí. Entonces, esas dos son las tendencias, a la seguridad o al desarrollo. La tendencia a la seguridad es necesaria también, porque trabajada es la que nos da prudencia. Entonces, conozco a una persona y puedo pensar que sí es el amor de mi vida y que me voy a desplegar y todo eso. Y la prudencia va diciendo despacito, ¿eh? Despacito, vamos despacito. Entonces, en cada cosa vamos tomando nuestro tiempo. Seguimos, por favor. ¿Qué es esto? Esto es algo que a mí me encanta, es un amonite. Esto tiene millones de años en el planeta. Me regalaron una para mi cumpleaños el otro día y es el símbolo del centro transpersonal y representa la psicología transpersonal. ¿Por qué lo traigo? Las amonites, por empezar, hoy en día se encuentran en las cumbres de las montañas, donde era mar, y es un tipo de caracol, de caracola, y lo que quiero mostrar es que en la naturaleza todo tiende al despliegue. No hay duda de que el principio está allí. El principio está allí. Todo tiende hacia el despliegue. Somos un origami, como los papelitos japoneses, que uno los despliegue y sale de ese cosito un montón de gente dada de la mano o una grulla. Cada uno de nosotros es un origami, que se va a desplegar o no. Va a depender de uno. Quise decir, va a depender de uno. Subrayo. No va a depender de mi mamá. Eso lo digo sobre todo porque está presente. No va a depender de mi pareja, de mis hijos, del país en que nací. Va a depender de lo que yo haga con mi circunstancia. La circunstancia es nada más que la pista de patinaje. Allí es donde voy a estar llamada a desplegarme. En base a hay impedimentos. Lo que va a haber en la vida es impedimentos. Impedimento, sufrimiento, dificultad. También amor, ternura y alegría. Pero si uno espera vivir sin impedimentos y cree que el otro se desarrolló porque no los tuvo, empieza equivocándose. Tenemos una humanidad compartida que es la dificultad y a cada uno le ha tocado la suya. Basta hacer un taller y empezar a escucharnos unos a otros y darnos cuenta de que esa persona sonriente y plena que vemos las ha pasado. Seguimos, por favor. Despliegue. Me gusta mucho esa imagen. Esa actitud. Así hemos sido. Yo me parezco bastante de niña, así. En el campo, criada en una granja, y mi madre nos invitaba a salir a la noche. No era métete adentro porque no sabemos que el cuco no sé qué cosa. No, salíamos a la noche a ver las estrellas. Esta noche hay lluvia de estrellas después de las 12 o la 1. No se la pierdan. Entonces, y si había lluvia, salir a la lluvia, a mojarnos. Después nos cambiábamos, pero explorar la lluvia, explorar la naturaleza, explorar el barro. Bellísimo, explorarlo todo. Entonces, despliegue. El despliegue puede tener facilitadores desde afuera, como nuestros terapeutas, nuestros amigos que nos estimulan, nuestros criadores, sean nuestros padres o no, nuestros educadores. Pero nosotros tenemos que aprender a autoparentalizarnos, a ser el que nos autoestimula a decir, dale Virginia, dale levántate, dale animate. ¿Y hacemos esto? Dale, Virginia, que hacemos esto. Dale, que hacemos un retiro en el verano. Dale. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cuál es el primer paso? Yo siempre pregunto eso. ¿Cuál es el primer paso? A ver, tu idea es esto. Hacer una fundación para darle de comer a los chicos. ¿Cuál es el primer paso? Y el primer paso sería conseguir un terreno baldío. Bueno, vamos a buscar un terreno baldío. Y el segundo paso, porque es así de a pasito. De a pasito. Entonces ahí vemos el
despliegue. ¿Por qué elegí esto tan conocido, las etapas de despliegue de la mariposa? Ustedes saben que si uno quiere acelerar los tiempos de la crisálida y se le ocurriera con la uñita o con algo abrirla antes de tiempo, la mariposa moriría. La mariposa solo nace cuando está a punto. Y el romper la crisálida es lo que fortalece sus alas para que pueda volar. Y la palabra psicología y psique viene del griego y significa mariposa, y es una mariposa especial. Esa imagen también me gusta mucho. Que vuela en la noche y se siente atraída por la luz. Eso es psique. Y después hay todo un mito de psique que busca a Eros, el amor. En el ser humano autodirigido, miren qué expresión, es menos espectador que actor y guionista de su vida. Hay una canción de Alberto Cortés, no sé si la letra es de él, pero él dice, qué suerte he tenido de nacer. Y en una parte dice, de ser lluvia en lugar de ver llover. Eso, ¿no? De decir, soy lluvia, soy... me gusta el canto, bueno, ahora voy a cantar. Me gusta dibujar, me gusta escribir, bueno, ahora hago un taller literario. Ahora, ¿cuándo? ¿Dónde? En donde sea. Entonces, y si no me pongo solo a hacerlo, pero ahora. Y si no puedo ahora, porque tengo 52 años, empezar danza clásica, hago danza contemporánea, pero no me voy a privar de danzar. Por allí anda Beba Agras todavía haciendo el ballet 60-90 con gente. El problema es que ella ya pasó los 90, entonces le va a tener que cambiar el nombre a su ballet porque ella sigue danzando. Eso es libertad psicológica. Autodeterminarse sabiendo que van a haber variables que me van a condicionar. O sea, por supuesto, uno está en un mundo difícil, en las dificultades del país, de su tiempo. Es decir que la libertad psicológica la tuvo Mandela, Madiba, donde estés. 27 años libre en una cárcel. Eso es libertad psicológica. 27 años libre en una cárcel. Más libre que tanta gente, más libre que su carcelero. ¿Quién es ese señor ahí tan preocupado? Ese es Jonás. Vamos al complejo de Jonás, pero ya estuvimos yendo, ¿Por qué se llama complejo de Jonás el complejo de Jonás? Ahí lo tenemos allí, pobre don Jonás, preocupado. Es una historia bíblica. Ustedes saben, seguramente, a lo mejor algunos de ustedes, que los textos de distintas tradiciones pueden tener un sentido literal y un sentido simbólico. Cuando lo tomamos con un sentido simbólico, se lee de manera similar a los sueños. Entonces, la historia de Jonás, si fuera un sueño, significaría algo parecido, si cualquiera de nosotros soñara esto, podría significar esto que dijo don Abraham Maslow. Jonás estaba allí haciendo su vida de humanito, como a mí me gusta decir, así en diminutivo, y de pronto Jehová, Dios, llega a él, como dice la Biblia, si quieren, desde adentro la porción del todo, le dice, Jonás, en Nínive las cosas están muy mal, era una ciudad cercana, en la simbología sería una parte de sí y también una parte del mundo donde uno puede ayudar y servir. Jonás, en Nínive hace falta que vos vayas y prediques para ayudar a transformar a esa gente. Y Jonás dice, ¿yo? No, yo, eso es lo que hace Jonás. No, no, Dios, te equivocaste, le dice. Acá hay un error, profeta, yo de ninguna manera. Debe ser otro Jonás. Yo no. Entonces sale corriendo, tan corriendo sale, que se sube a un barco. Y cuando se sube a un barco, está entre la tripulación tratando de disimular por si había otro Jonás entre ellos, para que Dios apunte con el dedo a otro lugar. Pero Dios, en la historia bíblica, arma una linda tormenta. ¿Qué sería eso en la vida interna? Cuando uno dice, no. ¿Cosa, perdón? Una crisis de aquellas, un tsunami. Uno dice, no, yo no, yo eso no, yo no sirvo para eso. Y adentro,
Adentro hay una gran contradicción, porque eso dice sí y yo le digo no. Es como hacer una pulseada consigo mismo. Entonces se arma la tormenta y el capitán dice otra vez, este es Jonás. Entonces lo tiran al agua. Dicen, este es Jonás que nos trae problemas. Lo tiran al agua y como vemos, es comido, dice el texto, por un gran pez. Y allí se queda durante 3 días, ese dibujo me encanta, durante 3 días he hecho un bollito Jonás, como el bicho bolita, diciendo, no, 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 por favor, no, por favor, no, prefiero estar acá dentro de la ballena. Pero tiene 3 días y 3 noches de proceso. La ballena podría ser el inconsciente. La ballena está hecha de mar, que sería el inconsciente colectivo, el gran inconsciente. Y a la vez sería el inconsciente individual, porque es mar, pero no lo es. Es una porción de mar individualizada. Y allí está Jonás haciendo su proceso, hasta que decide salir del pez. ¿Cómo puede alguien que se escapó tanto? Estaba bastante comodito él ahí adentro. Pero claro, bueno, no tenía muchos víveres, estaba comiendo pescado crudo. Ahí nació el sushi. Comiendo los pescados que tragaba la ballena. Pero dijo, bueno, está bien, lo haré. Ahí es donde uno empieza con la autodeterminación. ¿Por qué alguien que estaba hecho un bollito de pronto se despliega? Dice Maslow, porque arde su metamotivación. Es decir, que no son las motivaciones básicas. No es por ganarme la vida, no es por ser famoso, no es por ser admirado, no es por ser querido, aunque se cuelen motivaciones de esa índole. Es porque si no lo hago, me muero. Cuando yo era terapeuta de niños hace mucho, mucho, al principio, tenía una pacientita muy pequeñita, tan pequeñita que todavía no sabía leer ni escribir. Entonces, de pronto, como yo cuando era niñita, la llamaba a su mamá y le dictaba. Y le había dictado un poema que decía, lo verdadero no es lo parecido. ¿Acaso crees que eres lo que crees que eres? Juro, ¿eh? Y nunca lo pude aprender, decía. Y yo le pregunté, ¿de dónde sacaste eso? No sé, pero si no lo sacaba, me moría. El mismo Rumi escribió en uno de sus versos la autobiografía más corta y más intensa que uno pueda leer. 4 palabras. Ardí, ardí y ardí. Esa es la biografía de sí mismo, como él se define. Ardí, ardí y ardí. Entonces, eso es la metamotivación. Expresar, sacar de la prisión, como este Jonás, nuestra singularidad. Saber que yo soy yo. Y si yo no soy yo, ¿quién va a ser yo? Entonces, ¿qué es el complejo de Jonás? Vamos a ir viendo los distintos puntos. Evasión del crecimiento, como lo vemos allí. Evado también la maduración. Me quedo al amparo de mis viejos condicionamientos o de otro que me resuelva la vida. Dice Maslow, miedo a la propia grandeza. Así, ¿eh? O sea que, ¿se imaginan si Mandela hubiese tenido miedo de ser Mandela? De decir, vamos a juzgar, hacer un juicio de la gente, vamos a liberar este país. Eso es grandeza. En nuestro país tenemos a don Adolfo Pérez Esquivel. Eso es grandeza, pero la persona ni sabe, no aspira a lo grande, aspira a servir, pero no teme a que con eso vaya el despliegue de su grandeza. Algunos artistas, y algunos los conozco muy bien, son grandes artistas, he trabajado mucho con artistas, saben que son grandes inspiradores y grandes aportadores de belleza. ¿Qué sería de este mundo sin belleza? Sería tan duro vivir sin la música, sin la pintura, sin la poesía, sin la literatura. Pero si le tememos a eso, nadie habría escrito lo que se escribió y no estarían las canciones que hay veces en que nos han salvado la vida. Ilusión
eludir nuestro propio destino. ¿Destino en qué sentido? Y que si ustedes tomaron el 60 para venir a San Isidro, el colectivo 60, el destino de ese colectivo es venir a San Isidro, no es ir a Lanús. ¿Por qué si yo nací para ir a San Isidro voy a terminar en Lanús? Sin embargo, uno nace para ir a San Isidro y termina en Lanús a veces. ¿Cuántos millones de personas, por sus condicionamientos, no van hasta donde la brújula de adentro señala? Huida de nuestros mejores talentos. Cuando preguntamos en qué sos excelente, en esta semana que pasó, dos personas que cantan divino, divino, y además aprenden canto, dijeron, bueno, está bien, voy a cantar, pero cerrá los ojos. Como si fueran, no sé, a desnudarse, ni siquiera, ¿no? A ir al baño. Sí, más o menos así. Déjame que te mire. Déjame verte cantar. Y yo hice trampa las dos veces. Porque es hermosa una persona cuando canta. Entonces, huido de nuestros mejores talentos. Esquivar la llamada, tarea o misión en la vida, rehuyendo a las responsabilidades que esto implica. Hay cierta comodidad a veces también en eso. Hacerse cargo de que tengo un talento implica un trabajo, pero les puedo decir que achicarse da más trabajo porque son otras las tareas y vamos a ser menos felices. Había un cómico aquí, un actor cómico, que decía Rico, era de apellido, Guillermo Rico. Dolina lo trae a cuento, que dice que Guillermo Rico le dijo, no se achique, que no es tan grande. O sea que uno se imagina que si uno despliega todo, va a dejar a todo el mundo anonadado. Lo cual no deja de ser un acto de soberbia. O sea, despliega lo tuyo y listo, ¿no? Seguimos entonces. ¿Qué es eso? Esa es la tristeza que deviene de apartarse en el mundo y sentir que esas mariposas nadie puede apreciarlas, ni siquiera uno mismo. Cuando uno despliega lo que es, goza, disfruta de sí. Yo suelo decirle a la gente, disfruta de vos misma cuando te vas de vacaciones, cuando te vas de viaje. Disfruta de vos y que la gente disfrute de vos. Y cuando te digan qué lindo que escribís, gracias, me alegra que te guste. O sea, no empieces, pero lo que pasa es que habría que corregirlo. No. Si hay que corregirlo, bueno, dalo a alguien a corregir, pero hay algún momento en que uno debe dejar de pellizcarse a sí mismo y dejarse en paz y disfrutar de eso. ¿Es corregible? Probablemente sí, y a algunos les gustará así. Seguimos entonces. ¿Por qué? ¿Por qué está el complejo de Jonás? ¿Por qué aparece? Son varias causas, algunas neurológico-instintivas. ¿Qué significa esto? Esto nos recuerda a Juan Salvador Gaviota, que él no tenía complejo de Jonás. La bandada lo presionaba que fuera como los de Jamás. ¿Se acuerdan? Los que no han leído Juan Salvador Gaviota, les invito inclusive a ver la película por internet porque está en YouTube. La bandada, que es un instinto que todos nosotros tenemos, el instinto gregario, por eso neurológico, el animalito que tenemos adentro, el cerebro animal que compartimos con el resto de los animales, nosotros, animales humanos, nos dice que estemos y seamos igual que los demás. Si vamos todos juntitos, es menos peligroso. Ser un individuo es peligroso porque me separo de la media. Y separarse a uno lo deja expuesto. Y el instinto nos dice, cuidado, cuidado, estate con los demás, porque es peligroso, es peligroso. Entonces, nos suenan alarmas cuando nos destacamos. Nos suenan alarmas cuando decidimos hacer algo distinto de lo que hace la mayoría. Y también es el cerebro animal, porque nos pide autopreservación. Pero ¿queremos eso realmente? Porque eso es una parte de mí. Me suena la alarma. Eso es la amígdala, es un lugarcito chiquitito que está en el cerebro, trazan una línea así y así, y acá está la amígdala, intersección de las líneas.
Eso me avisa, cuidado, cuidado, que te quedas solito y eso es riesgoso, como un Bambi que queda a expensas de que se lo coma el lobo. Pero eso es verdad cuando somos bebés. Un bebé solo sí se muere. Cuando ya somos grandes, podemos atrevernos y decirle a la amígdala del cerebro: gracias por avisarme, quédate tranquila, voy a estar con los demás, pero esto lo voy a hacer. Porque, y miren esa carita, miren esa foto, es hermosa esa foto. Vine a ser un individuo. Yo solo, yo puedo ser yo. Solo yo puedo ser yo. Cuando me doy cuenta de eso, me planto sobre mí y Don Maslow dice con su contundencia, por eso les decía, miren cómo habla él, si deliberadamente planean ser menos de lo que son capaces de ser, les prevengo que serán profundamente infelices para el resto de sus días, dice Don Abraham Maslow. El resto es buena onda, pero dicen, déjense de embromar, por favor, no se achiquen, salten, jueguen. Ahora van a ver que no lo dice de malo. Miedo a la contravaloración, dice él. ¿Qué significa esto? En el fondo, tenemos nuestras razones, también instintivas, de despertar sentimientos de hostilidad. Y dice Maslow, es sabido, todos hemos experimentado ante algo admirable, la belleza física, el talento, sobre todo si es en un par, sentimientos ambivalentes entre admirarlo y detestarlo. Por eso está el bullying, por esto está el mobbing, el acoso. Se detesta la belleza porque se la admira. Se envidia, se quiere hacer emparejar cortando las cabezas. Hay algo de eso. ¿Por qué? Porque el que se despliega, de algún modo, está denunciando que yo no me estoy desplegando y que yo también podría. No intencionalmente, no es que está diciendo, mirá, yo sí, vos no. No, no, porque el que se está desplegando sanamente no le interesa, en todo caso dice, vení, jugás conmigo. Pero yo no sé cómo. Entonces, es posible, sí, que se contravalore. Y hay un cuento que quizás ustedes conozcan, es un antiguo cuento anónimo que ha circulado por el mundo. Es muy cortito. Dícese que la luciérnaga, el bichito de luz, como decimos en nuestro país, se encuentra con una serpiente en medio de la noche y la serpiente está a punto de comerla, pero las serpientes no se alimentan de luciérnagas. Entonces la luciérnaga le dice, ¿pero por qué me vas a comer? ¿Te hice daño? No, dice la serpiente, soy parte ahora de tu cadena alimenticia. No, dice la serpiente, pero entonces ¿por qué me vas a comer? No soporto que brilles. La luciérnaga, sin embargo, sale volando y dice, no vine a esconder mi brillo, pues sin él la noche es más oscura. En mi pueblo hay luciérnagas. Obviamente que la luciérnaga no cambia que la noche sea más brillante, pero qué bellas que son las luciérnagas. La noche es menos bella cuando no hay luciérnagas. Cuando hay luciérnagas es como que está todo bien, como que todavía la fumigadora no acabó con la vida. Entonces, yo tengo que brillar. Brillar no para jactarme, sino brillar para ser como las luciérnagas. No soy yo quien debe resolver las emociones del otro. Repito, yo no tengo que resolver el malestar de la serpiente. Es un problema de la serpiente. El otro se siente mal con que yo brille. Tu hermano, tu cuñado, tu mamá, porque compite, tu compañero de banco, de escuela, tu vecino, no sos vos el que tiene que resolver que el otro se sienta mal porque vos haces algo bien. No te toca a vos, ya bastante con que uno tenga que resolver sus propias emociones. Entonces, que el otro resuelva las suyas. Ay, estas palabras me encantan. La luciérnaga dijo, sobre mí decido yo. Esas palabras, si quieren, la ponen en la heladera con un imancito, se la escriben para que sean lo primero que ven en la cama cuando se despiertan, la ponen en la agenda, sobre mí
decido yo en función de las posibles circunstancias. Dice Don Abraham Maslow, y me parece esto fundamental, un buen terapeuta debe preparar a su paciente para, si es necesario, ser impopular. Esto significa bancarse, como decimos nosotros, tolerar, superar que haya gente que te ponga el pie, porque es natural en la carrera de despliegue que a alguien no le gustes, que alguien te critique prematuramente, que alguien te desmerezca. Y hay veces en que es la condición natural de crianza ser desmerecido, ser ninguneado, ser mirado por encima del hombro. Entonces, el terapeuta necesita fortalecer al paciente para que diga, yo lo voy a hacer igual, porque ardo. Fíjense que la palabra fervor viene de cuando la H era F, es hervor. Hiervo por hacer esto, ¿cómo no lo voy a hacer? Si no me autocombustiono. Esta es otra de las causas, y tiene su razón esta, el temor al ego. No desplegarse, o sea, de que Jonás diga que no y se repliegue, por temor a ser capturado por el ego. Y a esta yo le tendría respeto, me encanta esta imagen, sobre todo porque el ego, que es, si alcanzan a ver un pavo real siendo coronado y queriendo ser coronado, el ego es un dispositivo que se fundamenta en nuestro cerebro animal, es un dispositivo de adaptación para sobrevivir en el mundo. Todos necesitamos un ego. Y no es para aniquilarlo, es aprender a convivir con él. Eso va a ser para otra charla. Y si a alguien le interesa, pronto. Pero cuando el ego se desproporciona y en vez de desplegarnos con sencillez, empezamos, imaginen ustedes que ese solcito fuera como un gas que está destinado a inflar uno de dos globos. Uno es el globo de nuestra real identidad. Acá está el solcito que es helio. Y el otro es el ego. O inflamos un globo o inflamos el otro. Y para algunas personas se cierra esta canillita y no importa los mantras, los mudras y las meditaciones que aprendan, va todo a parar a este globo. Entonces, más cosas aprenden y más se infla este globo. De hecho, se le llama inflación psíquica o inflación del ego. Y cuando encima el ego se infla no por ser solamente un gran empresario, sino un gran maestro ascendido, de la noche a la mañana, estamos en problemas porque ¿quién va a querer ir a donde cree que ya está? Está en graves problemas esa persona porque ni se lo va a cuestionar, salvo que la vida con una agujita chiquitita, chiquitita, haga pum, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí, bueno, vienen grandes replanteos. Entonces, los griegos temían a hubris, que se la describían como delirio de grandeza, arrogancia, palabra muy interesante también, porque es arrogarse a sí mismo condiciones que uno no tiene o en mayor intensidad que las que uno tiene. Me arrogo ser mejor de lo que soy. Orgullo insano, porque hay un orgullo sano que tiene que ver con la dignidad y el disfrutar de quien uno es. Entonces, cuando esto funciona mal y temo a que se infle este globo, hay una solución sana, enseguida se las voy a decir, pero cuando no funciona sano, se producen, y miren que ha cambiado la foto, eso es un bonsái, y un bonsái se realiza podando ramitas y raíces. El árbol que nació para ser pleno, como ese pino, lo conservo chiquitito, que quede en un tarrito, Automutilación voluntaria, esa va a ser la defensa. Entonces, me quiero desplegar y me automutilo, me quiero desplegar y me automutilo. Y uno ve personas, es más fácil verlo afuera, y uno dice, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se autosabotea? ¿Por qué se convierte en un bonsái a sí mismo? Son defensas neuróticas, bajos niveles de aspiración. Esa persona podría ser muy, muy buena en ser, no sé, cirujano. Y se conforma en, a lo mejor, hacer algo bien, pero mucho menor a ser cirujano ocular, por ejemplo. Y podría haber estudiado y podría haber
desplegado esa capacidad. No porque sea mejor ser cirujano que ser ama de casa, sino que son talentos diferentes. Cada uno tiene su lugar, como después vamos a ver. Y es necesario buscar la brújula de adentro y ocuparlo. Falsa modestia. Entonces la persona es, no, pero yo no, no me lo digas. Entonces le decís, qué linda que estás. Ay, no, estoy más gorda. ¿Eh? Qué lindo te queda ese vestido. Ay, lo compré de oferta. Eso se llama, sí, eso se llama deflexión. Entonces, no, por un lado, no se permite apreciar. Sí, por otro lado, cuando otro lo aprecia, también lo cercena. Con lo cual se queda anémica de valoración la persona, pero no se anima ni a dársela a sí misma ni a una transfusión de valoración. Entonces vive empobrecida en su autoestima, autoapreciación. Y esta palabra es de Maslow otra vez. Pseudoestupidez. La pseudoestupidez es quien, siendo inteligente, siendo despierto, por complejo de Jonás se hace el que no entiende. Como decía una amiga mía, yo soy mujer, poniendo cara de que ella no podía pensar, lo decía en broma, una mujer brillante. O sea, no puedo, no entiendo, no sé, no me sale. Y esto remite a que así no es. No vinimos a eso. Kabir decía con esta imagen de Chagall, me la he pasado templando y destemplando, afinando y desafinando mi instrumento y aún no he cantado la canción que vine a cantar. Basta de afinar y desafinar. Salí al escenario, salí a cantar y si desafinar no importa, alguien más se va a animar. Recuerdo haber escuchado una cantante difícil esta situación. Estaba cantando un tango y tenía que llegar aquí y llegó aquí nomás. No le dio la voz. Entonces dicen, perdón, y empezó de vuelta y llegó aquí, no llegó aquí la voz. Entonces volvió y dice, mejor se los recito. Eso es tener gracia y tomar la dificultad como, yo no me olvido más de eso. Parece fantástico decir, bueno, acepto que no puedo hasta acá, acepto mi no poder, que eso es señal de que uno va trabajando con su modestia, y salgo con gracia adelante de mi fracaso. ¿Y qué? Sí, fracasé en llegar hasta aquí, pero hasta aquí puedo, ¿eh? Se los recito y puedo seguir cantando. Entonces, aunque destemple. Esa imagen que me gusta es simple, lograr una integración. Este es un concepto de Maslow, que el trabajo sobre sí es lograr, dice él, una integración elegante entre humildad y orgullo, porque eso es imprescindible para la creatividad. ¿Vieron cuando los nenes pintan y dicen, mira, lo hice yo? Y están así, y el sol es enorme, un nene sano todo es enorme y las sonrisas son enormes. Y él mismo es enorme cuando muestra su dibujo. Después va aprendiendo que eso está mal, no, eso está mal, ser brillante está mal, ¿quién te crees que sos? Entonces el nene ve que eso está mal y va aprendiendo a replegarse y si no a ser un narcisista. Va a tener que ir aprendiendo el término medio. ¿Cómo es el término medio? Recordando con alegría y modestia la fundamental importancia de que ejecutamos nuestra partitura, mi partecita en la gran orquesta. ¿Ven que cambió la imagen? La gran orquesta es el todo. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, en la orquesta, que alguien esté durante toda una ópera para hacer en un determinado momento boom, 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 ¿no? Y uno dice, ay caramba, ¿no? Este hombre está allí durante una hora y media, pero si ese hombre no estuviera atento en ese momento, que es cuando tiene que sonar justito esa percusión, no sería lo mismo. Allí el autor pensó, y estos son los latidos del corazón cuando él la ve a ella. Entonces, será modesta la partecita de esa percusión, pero si eso no sonara, la obra no sería la misma. Entonces, cada uno de nosotros no puede darse el lujo de ser un Jonás adentro de la ballena.
no está bien, éticamente no está bien. Hay una responsabilidad en reconocer los propios talentos y en ejecutar la propia partitura, aunque sea así de cortita, aunque sea hacer bien pasteles, aunque sea criar bien tus hijos y dar buenos hijos al mundo. Aunque sea, y el aunque sea no es un aunque sea. Cualquier cosa que sea, que uno la haga con devoción. ¿Qué es que sé? ¿Una diapositiva equivocada? No. Yo soy animalista. Yo trabajo por los derechos de los animales en mis tiempos libres y elegí este cuento que se cuenta a veces con un águila, a veces con un león. Yo elegí con un león. Alguno de ustedes conocerá este cuento, pero habla del complejo de Jonás. Es un cuento sufí, muy antiguo. Dícese que al borde de la montaña había un rebaño de ovejas. Eran ovejas que pastaban silvestremente y allí estaban ellas viviendo una vida tranquila. Y en la cumbre de la montaña, recuerden simbólicamente lo que es la cumbre de la montaña, una leona había tenido sus cachorritos. Y un cachorrito, jugueteando, cuando ya empezaba a caminar, se perdió y ¡brum! Cosito. Cayó rodando, hasta donde estaban las ovejas. Y se desmayó del golpe. Cuando se despertó, las ovejas lo vieron tan cosito, tan tierno, que lo lavaron, dijeron las ovejas, uy, ¿esto qué? ¡Qué bonito qué! Vamos a ayudarlo, pobrecito. Lo lamieron, hasta que se despertó y el leoncito no entendía nada y le pareció natural, empezar a estar entre ellas y se sentía calentito porque hacía frío en la noche. Pero empezó a ver que cuando trataba de balar era un desastre. Francamente, un desastre. Comía pasto, le caía mal. Como oveja, un desastre. Definitivamente. Entonces el león se decía, y esto es el lenguaje interno, cuidadito. El león se decía, soy torpe, soy un fraude, no me sale, si me critican me van a rechazar, no estoy preparado, voy a hacer el ridículo. Estas cosas que uno se dice. Esto se dice uno cuando está tomado por el complejo de Jonás. El miedo a hacer el ridículo, que es que los demás se rían de mí, es de los principales miedos que las personas tienen. Yo hice un test de miedos que diseñé yo misma hace muchos años y el miedo a la muerte, al cáncer, a enfermedades invalidantes, era menos universal que el miedo al ridículo. Hay gente que no tiene miedo a morir y sí al ridículo. Entonces, un día apareció un lobo que quiso atacar a las ovejas. Y allí el león recordó su real naturaleza. Entonces, allí estamos. Ese es el punto. El problema, ¿cuál es? El problema viene de hacer un gran esfuerzo para ser quien no se es. Uno forcejea con la vida y se sobreadapta para ser quien no es o para ser excesivamente, un tanto así de más, lo que era hasta acá nada más, un tanto así de dar de más, un tanto así de ser de más de fuerte, un tanto así de más de ser amable. Entonces, ese tanto de más nos deforma. Y ese tanto de más hace que el león crea que es una mala oveja. Eso es el complejo de Jonás. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se cura esto? Esta foto me encanta. Aprender a reírse de sí mismo con simpleza. Cuando estimulamos como terapeuta que las personas se desplieguen, en general tenemos que ayudarle a que la persona se ría de sus errores, tenga más gracia. Nada es tan grave, ni el pánico escénico. La verdad, yo he trabajado mucho con mucha gente que ha pasado por el proceso de recuperarse de una enfermedad
que lo podía haber llevado a la muerte, gente que ha perdido hijos, como vimos hace poco en una conferencia, gente que ha pasado, y seguramente alguno de ustedes, cosas bien graves. Entonces el pánico escénico, porque ¿qué van a decir? Y porque va a estar mi cuñada en la platea, y porque tengo el bloqueo del escritor, y porque nada es tan grave, ni tan serio, ni tan terrible. Un paseíto por un campo de concentración, por ejemplo, por la ESMA de aquí. Yo estuve en un campo de concentración en Múnich, donde también en Dachau y en Auschwitz son museos. Entonces uno da una vueltita por ahí y lo único que le falta es un lloradero, como digo yo, donde uno pueda quedarse ahí llorando, porque uno queda tirado en el pasto llorando. Y ahí uno se da cuenta de que toda esa cosa del complejo de Jonás, que hago un taller, pero no, fíjate que esta palabra no. Yo en general ayudo a organizar talleres, y la verdad es que uno tiene que disfrutar de ese proceso, de desplegar aquello que uno sabe hacer, la torta que sabes hacer, el pastel que sabes hacer o tu danza, no importa. Porque si no es aquí, ¿dónde? Aquí en este mundo, en este país, en esta época, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces tenemos dos puntas. En el budismo se dice, como un libro de Pema Chodron, empieza donde estás. Porque si no, uno empieza, no, más adelante, cuando yo no sé qué, o si yo estuviera en Londres, o con otra familia, o no, ahora, con lo que tenés y donde estás. Obviamente, si me tengo que preparar un poco más antes de hacer la cirugía intraocular, porque me faltan rendir algunas materias, no está mal que termine de recibirme de médico especialista en eso, ¿no? Pero si se trata de hacer la muestra de fin de año en danza contemporánea, ¡dale! ¡Ahora! ¡Disfruta de eso! Porque el punto es desdramatizar. Yo soy especialista en dramatizar. Soy una 4 del Eneagrama, para los que conocen del tema. Desdramatizar, miren esas criaturas. Entonces, el niño no dramatiza hasta que le enseñamos a manipular con eso o aprende solito. Desdramatizar. ¿Quién es ese? Ese es Aldous Huxley, uno de los fundadores de Esalen. ¿Por qué se los muestro? Porque él decía Maslow de Aldous Huxley, sabía aceptar sus talentos y usarlos al máximo, cosa que logró gracias a su perpetuo asombro. O sea, que no infló el globito del ego porque vivía maravillado con la vida, ante lo fascinante con todo, como una confesión de pequeñez, una forma de humildad. Es decir que, ¿cómo se hace para no inflar el globo del ego, sino el globo del ser? Disfrutando de mí mismo y dejándome de embromar con el complejo de Jonás. Basta de Jonás. A salir de la ballena. Asombrarme. Yo los estoy mirando a ustedes y disfruto de dar esta charla. Honestamente, como sé el sabor del ego, sé que no es mi ego. Tampoco está siendo filmada para mi ego. Sino para que poder acompañar a los que están lejos y no pueden estar hoy aquí. Y yo miro los rostros de ustedes y los veo bellos. Sépanlo. A todos. Tienen unas expresiones en los rostros. Entonces, yo me asombro de verlos. Asombro es salir de la sombra. Don Cortázar allí. Es mirar la vida con inocencia. ¿Por qué elegí esa palabra? Inocencia es no noxa. No noxa significa no enveneno a nadie viviendo. Noxa es eso. Envenenar, nocivo. Soy inocente. Desplegándome, no intoxico a nadie. Miren esa foto. Espontaneidad. Ya sé que no se escribe así, pero ser espontáneo es tender un puente hacia los otros. Si ustedes están sintiendo lo que yo quisiera, entre ustedes y yo en este momento hay un puente. Y si esto va a ser visto dentro de 10 años, va a haber un puente con quien lo vea, porque también le estoy hablando a aquel que hoy quizá todavía ni siquiera sabe escribir. Entonces, frescura, miren eso. Como dice el querido Pedro Aznar, pues solo un tonto se pone a correr cuando la lluvia le besa los pies.
la frescura de disfrutar, convertir la vida en una fruta, saborearla. Actitud lúdica. Casi todo es un juego. Y aún lo que no es un juego, en mi familia se ha dado una constante que ha sido esperar del otro lado del quirófano muchas veces a un familiar querido que está siendo operado. Y lo que hemos hecho muy bien es, en la sala de espera, hacernos reír unos a otros, recordar cosas gratas. Mi hermano es especialista en contar chistes para toda la audiencia, aún para los que están esperando para los demás. O sea que en este año que me tuvieron que hacer dos operaciones en un pie por un accidente, supe que mi hermano entretuvo en el Dupuytren a todos los familiares de todos los que estaban siendo operados, aunque con una parte de sí, por supuesto, estaba angustiado. Pero es decir, tengo una actitud lúdica porque esto me salva ahora y los va a acompañar a ellos. Y desmitificar el fracaso. Elegí esa foto por su liviandad. El éxito y el fracaso, esos dos grandes impostores, ¿no? Fracaso significa fraccionarme, quedar hecho pedacitos. Y el mito de Osiris es, ¿qué hago con los pedacitos? Yo los junto y digo yo, y hago un vitró. Y hago un vitró con los pedacitos, o un mosaico. Me encantan los mosaicos y los vitrós que se hacen con pedacitos. En realidad es, como decía Castaneda, y Juan Salvador Gaviota opinaría lo mismo, despojarnos de la pretensión de la importancia personal, que tengo que hacerlo perfecto, que no me tengo que equivocar, que ustedes se tienen que ir diciendo qué bárbaro lo de Virginia Gawel, qué sé yo, si llega un poquitito de esto y les queda algo, va a suceder, como decía, creo que Tagore decía, la mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo para que la otra mitad pueda llegar hasta ti. Esta es una diapositiva que me acordé al último momento, porque esto también está. Metadefensas. ¿Qué significan las metadefensas en psicología transpersonal? Es el temor a la ampliación de la conciencia. Maslow nos habla de las experiencias cumbre, las experiencias de plenitud. Maslow dice que es como cuando estamos extremadamente felices, nos da la impresión de que vamos a estallar. Es como si la plenitud total fuera algo que ni pudiéramos tolerarlo neurológicamente. Como dice él, si un orgasmo se prolongara durante horas y horas, no lo podíamos ni vivir. Entonces, cuando la conciencia se abre, hay veces en que tememos la felicidad, inclusive, porque como dice una canción folclórica, porque duele mucho caerse del cielo. Entonces a veces hasta tememos a la plenitud. Y también tememos a la transformación profunda de nuestra identidad y nuestra propia vida. Y esta imagen quizá les llame la atención. ¿Por qué elijo esta imagen? Porque cuando nos transformamos, y ya vamos terminando con las diapositivas, hay un cambio de la autoimagen. Cuando vamos desplegándonos y superando el complejo de Jonás, estamos retejiendo nuestro cerebro. Cuando yo decía hace 20 años, Virginia Gawel, yo me refería a una imagen de Virginia Gawel, no a otra cosa, que era un conjunto de neuronas que se unían entre sí para configurar la sensación e imagen que yo tenía de lo que yo consideraba Virginia Gawel. Pero yo no soy eso. Krishnamurti habla mucho de esto. Ni ninguno de ustedes es eso a lo cual refieren cuando pronuncian su propio nombre. Cuando yo me transformo, hasta hay un retejido cerebral con una ampliación de la identidad. Y eso puede dar miedo. Recuerdo que cuando el centro estaba en la calle Salguero, teníamos una pizarra, como tenemos hoy en día el Facebook, pero era una pizarra de cartón, donde había fotos de gente como D.T. Suzuki, que fue el que trajo a Occidente el budismo Zen, junto con Eric Fromm escribió un libro sobre la doctrina Zen del inconsciente, por ejemplo, y él decía, somos proceso, soy un proceso.
trate cada uno de sentir eso. Yo ahora soy un proceso, alguna vez en una charla he dicho esto, y detrás de ese proceso, dice el Zen, está nuestra autonaturaleza inobstruida. Eso sería que la esencia no esté taponada como lo está en el complejo de Jonás, sino como el increíble Hulk se saque de encima todo lo que la estaba obstruyendo. Cuando eso sucede, acontece la resacralización de la vida. ¿Qué significa esto? Que nos damos cuenta de que la vida es sagrada, de que el otro es sagrado, de que yo soy sagrado. Mirar a los ojos a un animal, mirar la belleza de este lugar y el esfuerzo que ha hecho cada persona que hizo que este lugar se levantara para que podamos estar hoy en la posada del té y se pueda sostener este espacio tan bello. Cada cosa tiene sangre humana. Están ustedes sentados sobre dinosaurios. Sillas de plástico. Entonces, iba a decir que en el centro de Salguero había carteles que invitaban al despliegue. Y una vez un señor entra y mira todas esas frases estimulantes de Malo, de Suzuki, entra, lee y dice, le dice a la recepcionista, yo de acá me voy, ni bien entraste quieren cambiar. O sea, el miedo al cambio es parte de lo que nos pasa. Entonces, tenemos que autoobservarnos porque durante todo el día vamos a ser equilibristas. Yo les invito a esta autoobservación. De un lado vamos a tener elecciones hacia el crecimiento y del otro lado elecciones defensivas. No nos mintamos, no nos autoengañemos, nos vamos a dar cuenta de cuándo estamos evitando el despliegue. Y Manu nos dice, elegir el crecimiento en lugar del miedo 12 veces al día significa avanzar 12 veces al día hacia la autorrealización. 12 veces al día elijo dar este pequeño pasito. Ahí está el vecino, voy a hacer de cuenta que no lo veo. No, me acerco y le digo, yo soy fulana de tal, ¿vos cómo te llamás? Entonces, esto, y uno va ampliando la identidad. Yo hago esto con la gente extraña, inclusive. O sea, de pronto acercarse y preguntar, hablar, decirle a alguien, qué lindo, que suelo decir esto, ¿no? Qué lindo te queda esa chalina, gracias, señor, por su mirada, qué sé yo. Eso se llama Maitri en la psicología del budismo. Amistad incondicional consigo mismo. Ser el propio jardinero. Darse la oportunidad de explorar, autoobservar al crítico prematuro o inoportuno. ¿Por qué? Porque ustedes me dirán, sí, pero yo me critico todo el tiempo, por eso me repliego. El crítico tiene que estar. El problema es cuando sale en forma prematura y con un altavoz. Entonces empiezo a escribir un poema y dice, no, ese verso está demasiado largo, ese primer verso, así no. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Deja de escribir. No. Uno dice, gracias, todavía no, después te llamo. Como si fuera un amigo, un hermano, que es profesor de letras encima. Entonces uno dice, déjame tranquilito. El problema no es tener un crítico. El problema es darle la autoridad para intervenir en forma intensa e inoportuna. Entonces hay que aprender a decir gracias. Por ahora no. Después, cuando termine, vení, ayúdame con la métrica. Sí, es cierto, esa palabra, mejor la cambiamos por esta. Gracias, ¿eh? Gracias. Entonces uno se va amigando con eso, no está mal. Y valorar el logro, porque ser un humano es un logro. Y ser un Jonás que salió de la ballena, ¡ja! No es cualquiera. Entonces, valorar eso, honrándolo, miren. ¿Nacimos para ser ese Jonás? ¿Para estar así replegadito? Miren esa imagen, ¿no? Esa mujer. ¿Ese pimpollo nació para morir pimpollo? Miren esto. No. Y llegó el día, esto me lo regaló hoy nuestra querida Fanny Liberton, psicóloga de nuestro equipo, y llegó el día en que el riesgo que representaba permanecer encerrada en el capullo era más doloroso que el riesgo de florecer. Bellísima, Anaïs Nin.
Miren esa imagen. Si ustedes observan bien, hay gente dentro de esos dos. Nos damos, nos recibimos, nos integramos. Encontramos compañeros de vuelo como Juan Salvador Gaviota. Mi vida es un experimento. Cierren los ojos un instante, por favor. Solo un instante, porque esta es la última diapositiva. Yo también los tengo cerrados. Mi vida es un experimento. Por favor, apropiémonos de eso. Si mi vida es un experimento y si nada es tan grave, respiro hondo. Y la verdad es que no es tan complicado. Mi vida es un experimento y un experimento es eso. Va a salir una parte mal y si fracaso, ¿qué? Y vuelvo a empezar y juego y me divierto con ese experimento. Y piensen en eso que quisieran hacer. Y piénsenlo como esos nenes que se reían, como esos viejitos que se reían en la foto, como esa criatura bajo la lluvia. Y decidan, quizás en este momento, ser lluvia en lugar de ver llover. Mi vida es un experimento. Y ahora abrimos los ojos. Y hay un ratito para preguntas. Gracias. Karina pregunta cómo nos damos cuenta de si nos estamos autosaboteando o si todavía no es el tiempo justo. Y es una gran pregunta. Te lo voy a decir desde mi experiencia. Mi experiencia es, yo tengo mucha experiencia en equivocarme. En ese sentido, decía alguien sabio, cuyo nombre no recuerdo, que me disculpe, que un experto es el que se ha equivocado de todas las maneras posibles en una determinada cosa. Entonces yo en ser Virginia Gabol me he equivocado, no de todas las maneras posibles, tengo grandes novedades para el 2014 en que me pienso equivocar de otras maneras imprevistas para mí todavía. Mi modo es de darme cuenta parecido a cómo trabaja un masajista bueno, un kinesiólogo. Un kinesiólogo tantea, toca y ve si el músculo está preparado para un masaje más intenso. Entonces uno va tanteando la vida y ve si es el momento oportuno, si es el tiempo. En ese caso hay veces en que hay que saber esperar, como dice Li Qin, y hay veces en que uno tantea y ve, y si uno no está seguro, está bueno consultar con quienes nos conocen, quienes pueden supervisarnos, no necesariamente porque estén por encima de nosotros, sino porque no son nosotros. Entonces nos ven desde afuera y nos dicen, ensaya un poquito más, ¿eh? Ensaya un poquito más, dentro de un mes vas a estar a punto, dentro de un mes vemos. Entonces, como cuando alguien nos corrige una tesis, para eso tenemos un mentor, para eso tenemos alguien que mira nuestro trabajo y dice, ahora sí está. Está bueno tener un terapeuta, un amigo, alguien que nos mira como desde afuera. Autoobservarse, que es a lo que nos invita la psicología transpersonal, es como aprender a ir viéndose desde afuera. Y cuando no tenemos con quién supervisar, vamos tanteando la vida, ir viendo qué podemos. Pero ¿saben qué? El proceso no es nada más que consciente. El proceso también es que desde adentro, de pronto, el inconsciente, que es esa bolita de fuego, dice, ahora es el momento. Y sin darte cuenta, mi primera charla fue a los 22 años. Yo no podía hablar en público. Yo no podía hablar en público. Yo todavía no era psicóloga, yo venía del campo, Buenos Aires era muy grande y la gente era aterrorizadora para mí. Resulta que trabajaba de recepcionista en una institución donde yo había escuchado la misma charla sobre meditación muchas veces. El conferencista ese día avisa por teléfono y no podía llegar. Entonces yo respiro hondo, yo todavía no sabía que existía el complejo de Jonás, entonces digo, bueno, me voy a tener que parar frente a la gente y voy a tener que decir, fulano de tal no puede venir a la conferencia, disculpen muchísimo. Entonces me paro así
Entonces alguien pregunta, ¿pero cómo es esto de la meditación? Entonces yo le digo, bueno, en realidad lo que sucede es que... Y otra persona pregunta, ¿pero eso tiene que ver con esto, tiene que ver con tal cosa? No exactamente. Entonces agarré una tiza en aquel entonces y empecé a hacer esto que hago ahora, que en verdad, si yo no jugaba a la mamá, yo ponía a los muñecos para darles clases. Yo nací para dar conferencias, para dar clases, y de hecho no soy más terapeuta porque yo soy feliz haciendo esto. Entonces, a partir de allí, pronto empecé a dar charlas, y a dar charlas, y a dar charlas, y he dado más de 1000, porque vine a hacer eso, y yo puedo tener el dolor más agudo. Y si ustedes ven en YouTube unas charlas que he dado sobre Eneagrama, aquí mismo parada, yo recién empezaba a caminar después de 3 meses de silla de ruedas y estoy casi todo el tiempo 2 horas parada en un solo pie con el otro pie estirado, haciendo esto, que ahora me costaría hacerlo. Pero yo estoy concentrada en dar la charla que duró 2 horas y media. ¡Cero dolor! Entonces yo... feliz de poder estar haciendo eso. Entonces, de pronto el inconsciente te dice, es ahora, ¡bloop! En la Biblia también está, a lo mejor alguno de ustedes me ayuda, ¿quién era? Me parece que Abraham era, sí, era Abraham, era Abraham. Además, pero no era Maslow, que no, era mudo, era mudo, ¿no? Uno de los profetas, creo que era Abraham. Entonces Jehová le dice, Dios le dice que vaya a profetizar y este tampoco, si soy mudo, mudo, era tartamudo, mudo, no sé qué, una de las dos cosas. El punto es que le dicen que cuando él se pare frente a la gente le van a salir las palabras justas. Entonces hay veces en que las palabras justas son, mira, decidí que me voy de casa, nos vamos a separar. ¿Qué dije? Sí, dije eso, lo dije. Entonces... o de pronto trazaste algo y descubriste que amás, o de pronto cantaste y descubrís que podés ser vos cantando. Y que no hace falta estar pegoteados, esto de estar todos juntos y amuchados, y que el otro te va a amar libre. Y si te quiere pegoteado, es porque tiene que aprender a amar todavía. Sí. ¿Qué harías para encontrar mi misión, mi pasión? ¿Tu nombre es? Lucía. Lucía. Lucía, casi siempre cuando nos remontamos a la infancia, esa criatura ya sabía, había algo en particular que esa criatura amaba hacer, algo que le daba particular placer, algo que hacía que cuando... le decían, Lucía, a comer, ya voy, ya voy. Y Lucía se le hacía el tiempo de chicle porque se quedaba haciendo eso, que era determinada cosa que amaba. Entonces, eso puede ser nuestra vocación con la cual nos ganemos el pan más adelante o una vocación de servicio que hagamos después y que tiene que ver con algo que el corazón se siente pleno. Casi siempre la vocación, que es el llamado desde adentro, vocare, significa algo que va a brindar un servicio y que cuando tanteamos qué es exactamente, inténtalo, haz tu mejor intento, anda viendo. Es como esto de tantear, intento, voy tanteando la vida. Decía San Juan de la Cruz, quien quiera estar seguro, cierre los ojos y camine en la oscuridad. Entonces, ahí voy. Es tremenda esa frase, ¿no? Voy tanteando en la oscuridad y ahí voy teniendo certidumbres porque el corazón me dice que no me canso haciendo eso, que soy feliz haciendo eso y que esto es, pero no exactamente. Y que hay veces en que es eso, pero vengo arrastrando una tristeza tan vieja, por ejemplo, duelos no resueltos. Entonces es eso, pero dentro de mí estoy desfrizándome y tengo un duelo de hace 10 años de lo que no lloré. Es más, alguna vez hablaremos de duelos, pero hay duelos que son de cosas que nunca han sido.
De hecho, no tiene que ver contigo, ¿no? Pero yo suelo decir en la canción Lucía de Serrat, el nano dice, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ni nada más amado que lo que perdí. Si miro para adelante y no hay nada más bello que lo que nunca voy a tener y lo que perdí, ¿y en el hoy qué? Empieza donde estás ahora con lo que uno tiene. Entonces, bueno, es ahora. Pero es tanteando, ¿eh? Es tanteando. Y en ese tanteo, explorar. Explorar e ir viendo en los pedacitos de tiempo por dónde, por dónde. Por dónde la campanita, en vez de hacer toc, hace tling, suena. Una pregunta más. En este caso, Roberto está señalando la plenitud y es igual de intenso el miedo. El fracaso es esto de volverme pedacitos y también la plenitud me da miedo. ¿Cómo hacer? Preguntás. Y me recordaste situaciones en las que he vivido esa plenitud, incluyéndolo al brother David y a todo lo que giró alrededor de esos días en que hemos compartido, en que me han pasado cosas muy extraordinarias, incluyendo el estar aquí con ustedes, pero una cosa tras otra y decir, ¡ay! ¿No? Es como una montaña rusa, ¿no? Y yo me he sentido como volviendo a mi casa, yo vivo de aquí a 67 kilómetros, como volviendo en un zeppelin, así flotando, ¿no? Por la ruta 6, flotando así, decir, ¡ah! Y este contexto de la psicología a lo que nos invita es a familiarizarnos con las experiencias cumbre. Es decir, proporcionarnos condiciones que favorezcan el subir a la montaña más seguido. Esto es, no forzar, porque como dicen los antiguos textos, el viento sopla cuando y donde quiere. Las experiencias cumbre no se pueden provocar. Y desestimaría provocarlas con sustancia alguna porque nos podemos ir al infierno con la sustancia. Y de hecho casi no hay otro lugar a donde ir con sustancias. Pero las experiencias cumbre que se dan bajo maneras espontáneas, si uno hace silencio, si uno se retira del ruido, si uno se familiariza con eso delicado, va eso que son momentos cumbre, experiencias pico también le llama Maslow, siendo un lugar donde en vez de ir de visita, uno se queda a vivir allí. Pero es como en las montañas, ¿vieron que cuando o en las sierras uno dice vamos hasta allá, vamos hasta allá? Y cuando uno llegó al allá, hay otra sierra más alta, u otra montaña más alta, y otra más alta, y otra más alta. Y en los estados de plenitud también es así. De manera tal que el ir yendo hacia la plenitud nos va ampliando la sensación de identidad y uno va desechando, dice Maslow, las identidades anteriores como un par de zapatos viejos o como el niño desecha un par de zapatos que ya le quedan apretados y disfruta de los nuevos. Entonces es aprender a disfrutar, como dice Galeano, se necesita tener coraje para la alegría, porque a la pena estamos acostumbrados. Don Galeano, grande. Entonces sí se necesita tener coraje, se me ponen los pelitos de punta. Aprender no solo del dolor, aprender de la ternura, aprender del compartir, aprender del abrazar, aprender a jugar y a encontrarnos como nos encontramos el domingo pasado con un montón de alumnos en que nos pusimos a cantar, en que salimos a caminar, a oler la prelluvia, caminamos bajo la lluvia en el campo, después en el bosque, alumnos de 30 hasta casi 80. Divino fue, y después cuando se largó la lluvia tomamos mate hasta las 10 de la noche, charlando sobre ¿qué fue descubriendo cada uno en el año y qué amaría hacer el año próximo? Entonces, el tiempo se fue iluminando ante cada palabra. Tememos también a esa intimidad y, sin embargo, la necesitamos como el agua. Entonces, yo no quiero más
fiestas, no quiero más chin-chin, no quiero más tachín-tachín tampoco, no quiero más ruido. Y si estoy obligada, entre comillas, que tampoco lo hago, pero bueno, si lo estuviera, a una fiesta, me voy a ir a un rinconcito con el abuelo a charlar de lo que me interese. Me voy a ir con el más calladito a que me cuente su historia, porque seguro que yo voy a poder contarle algo de la mía. Entonces, si no es intimidad, no me interesa. Y podemos lograrla aún en medio del ruido, aún en medio del subte, aún en medio de la ciudad loca y en medio del campo en que todos nos saludamos. Porque la vida guarda sorpresas, aquí y allá. Muchos, la mayoría de los que no conocen a ustedes, y con esto voy cerrando la charla, y gracias a todos los que preguntaron y a todos por escuchar. Díganme que no, la mayoría de los que los conocen a ustedes, y me incluyo, seguramente no sospechan que ustedes vendrían a una charla como esta. Sí, vive en Ciudad Jardín, sí, es la psicóloga, o es la que atiende no sé qué, o es, sí, o el que trabaja en no sé qué, así, es Roberto. Pero ni saben lo que hierve adentro de Roberto. ¿Cuánta gente no tiene ni idea del Jonás que ya ha sido salido de la ballena? Entonces, esto significa que por ahí haciendo así con el codito al lado tenemos otro Jonás. Y decís, ay, ¿vos también te interesan estas cosas? ¿Vos también leíste esto? Y claro, y si vivimos casa de por medio, pero apenas si nos saludábamos. Entonces, abrirnos al mundo, además de que nos trae otras circunstancias, lo cual no quiere decir que todo se facilite, van a venir también, lo siento, grandes obstáculos. O sea, que no quiere decir que contacto con mi esencia y el mundo fluye sin cesar y el universo me trae por ley de atracción. No, eso atrae, sí, muchas regalías a quienes escriben sobre eso. En verdad, sí, es cierto que tememos también a la vertiginosidad en que aparecen claridades y certezas, y también obstáculos, e inclusive también hay personas que se van a ir de nuestro lado porque no van a aguantar esto que ahora somos y ya no podemos ser otra cosa, y también van a haber personas que tampoco nos van a interesar más, pero la vida trae los nuevos compañeros de bandada. Juan Salvador Gaviota termina, y yo voy a terminar de la misma manera, yo lo leí a los 13 años, y cuando, les voy a contar el final de un libro, miren ustedes, ¿no? Juan Salvador Gaviota, después de haber sido expulsado de la bandada, como yo me sentía en aquel entonces, porque no encajaba en parte alguna, y después de haber pasado mucha soledad, encuentra su propia bandada, y lo que hace es volver a la primera bandada y encontrar a aquellos de entre esa bandada antigua que lo había expulsado, aquellos que querían aprender. Entonces empieza a compartir lo que había aprendido con sus compañeros de bandada y volando, rompiéndose contra el mar, quebrándose plumas y alas, en la soledad de la montaña, de la nieve, del desierto, pero les viene a contar todo eso. Y el libro termina diciendo que miró a todos los que allí estaban, como yo los miro ahora, siendo una simple gaviota, todas las demás gaviotas, y dice, y más que gustarle, amó aquello que vio. Más que gustarle. Y termina diciendo, su carrera hacia el aprendizaje había empezado. En el momento en que más que me gusta, no me gusta, porque está, sino que amó aquello que vio. A los 13 años lo comprendí y dije, lo comprendo pero no lo entiendo. Lo comprendo pero no lo entiendo. Hoy lo comprendo y lo entiendo. Amar al que está en proceso de búsqueda. Y puedo decir que desde ese lugar los amo y les agradezco haber elegido este tiempo de vida para estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, Ana. Gracias, Dante.